la corporación ha aprovechado el brote de Raccoon City para lanzar un prototipo de nuestra arma biológica más ágil y poderosa. Se le ha llamado el T-02, alias Nemesis. Su misión es acabar con los últimos supervivientes de Stars. Sin embargo, está dañado y ya no responde a las órdenes. Deberéis recolocarlo y repararlo. Recibido, mando. ¿Reparar un prototipo Bobo? No sería interesante. Primero tendréis que conseguir un parásito NEA activo. Hemos identificado uno en unas instalaciones cercanas de Umbrella. Recibido. Nos ocuparemos. ¿Por qué sigue teniendo electricidad la fábrica muerta si hemos desactivado la red? Todas las instalaciones de Umbrella tienen su propio generador de energía. Thank you.
¡Granada! ¡Cuidado! Este es el almacén. Parece que alguien ya ha estado aquí. Abramos estas puertas. Buscad los controles. Abre la puerta a la ventana. Habrá un interruptor inmediato aquí. No pasa nada. Busquemos otra. Fuerzas gubernamentales. ¡Ah!
¡Preparaos! ¡En marcha! Mando, hemos llegado al almacén. Bien, dentro habrá un terminal informático. Acceder a la instalación de programación de Bob. Ya habéis oído, en marcha. Eso es, el sistema de seguridad ha caído. Buena operación, qué divertido. No bajéis la guardia. Nada de descuidos. Parece muy peligroso. Mando, aquí hay un modelo de parásito que desconocíamos. ¿Qué es? Es una de nuestras instalaciones más secretas. Tiene especímenes peligrosos. Tened cuidado. Un T-103 Tyrant. Así que aquí guardáis a los grandullones. Hemos logrado extraer al parásito. Bien, ahora localizad el Némesis y reparadlo. ¡Mierda! ¡El Tyrant se reactiva! Sin el parásito de control, ese T-103 ataca a cualquier cosa. La puerta está cerrada. Hay ranuras para tarjetas llave. Las necesitamos. Aquí.
Cuidado. Las puertas de seguridad se han cerrado. Hay que activar ambas consolas. Oh!
Mando, hemos localizado al Némesis. Procedemos con el objetivo. En su actual estado, ese Némesis atacará a cualquier cosa. Hay que desactivarlo primero.
Némesis ha caído. Pongámosle la inyección. Thank you.